Bienvenidas, hoy vamos a tocar el tema de la sesión número 5, que son las creencias. Las creencias, esta es otra palabra que a veces escuchamos un montón, y para explicar un poquito de profundidad las creencias, nos vamos a recordar lo que vimos en el video del observador. Si no se recuerdan muy bien, lo pueden buscar entre los videos. Es el video número uno. Las creencias, pensemos que es una de los de la materia prima que tenemos cuando hablamos de la matriz interpretativa. ¿Cómo así? Se recuerdan que la matriz interpretativa es un tejido de todas las cosas que hemos ido aprendiendo y que nos han dicho y que hemos escuchado y que hemos ido sacando nosotros como conclusiones y es la que nos ayuda a interpretar nuestro mundo. Bueno, la matriz interpretativa es ese conjunto tejido que tenemos. Las creencias son los hilos que lo conforman, ¿sí? Las creencias son aquellas frases, aquellas afirmaciones que nosotros le damos un estatuto de verdad, sí. Son nuestras per, nuestras verdades personales. Una creencia la podemos identificar porque es una frase que nos dice a nosotros qué son y cómo son las cosas. Pensémoslo de esta forma. A mí me gusta usar el ejemplo cuando uno está tejiendo cualquier cosa con hilo o con lana. Los que tejen crochet o tricot se dan cuenta que a veces con el mismo hilo, con la misma madeja de hilo, del mismo color, de la misma textura, dependiendo la puntada que nosotros hacemos, podemos generar cosas totalmente distintas. Las creencias son ese hilo y ese es el punto en el coaching, que nos permite tomar conciencia de qué hilo es el que hemos utilizado y de qué forma lo hemos ido tejiendo, para estar hoy donde estamos, entendiendo las cosas como las entendemos. A través del coaching tenemos la oportunidad entonces de evaluar si ese tejido realmente es el más beneficioso y potencializador para nosotros, o si es en ese mismo tejido donde alguna puntada no quedó muy bien y eso nos está haciendo como un obstáculo para poder alcanzar el bienestar que buscamos. Así que entienden por qué el tema de las creencias es importantísimo en este proceso. Una creencia van a ser estas frases que nosotros consideramos que son verdades. Pero ¿de dónde vienen y cómo se forman las creencias? Para hacerlo entendible y fácil, vamos a hablar de tres orígenes en las creencias. Las primeras son aquellas que han sido impuestas hacia nosotros. ¿Quiere decir? aquellas que hemos escuchado y que nos han dicho y que cuando éramos pequeños los grandes nos decían y nos explicaban cómo funcionaban las cosas, qué era bueno, qué era malo, qué sí se vale, qué no se vale. Estas nosotros podemos identificarlas como aquellas creencias que han sido ajenas, pero que han sido dadas a nosotros. Una cosa importante entender esto es que aquellas creencias o aquellas frases que nos hayan dicho por una persona cercana y de autoridad van a haber quedado, digamos, como impresas con mayor fuerza en nuestra matriz interpretativa. Eso es lo único que les da esa fuerza, no porque sean más ciertas o, más, o menos falsas que otras, sino porque fueron dichas hacia nosotros para personas importantes con autoridad. A veces, ¿Qué es lo que va a pasar en este tejido de creencias que tenemos? Y es que tenemos unas creencias que nos dicen que algo está bien, pero de repente luego tenemos otras creencias que crean una incongruencia. Y en, es, en ese punto de incongruencias de creencias que muchas veces empezamos a caminar como en círculos y a darnos vueltas nosotros mismos. Poder entender que estas creencias están ahí y que de dónde vienen nos va a ayudar entonces a poder cambiar aquellas creencias que tengamos que cambiar para poder caminar libremente hacia el bienestar. Las primeras han sido impuestas y las segundas han sido adquiridas. Por ejemplo, ¿cuáles son aquellas creencias adquiridas? Las que hemos adquirido a través del conocimiento, a través de los estudios. O aquellas que hemos escuchado, ¿no les ha pasado que de repente están viendo en redes sociales algo y hay un cuadrito que dicen, ¿sabías que? Y nos explica, por ejemplo, que la mejor forma de absorción de nutrientes es después de cocinarlos. Y de repente empezamos a cambiar las ensaladas crudas por las cocinadas. ¿Se dan cuenta cómo hay cosas que nosotros escuchamos o que nosotros conocemos? Y a partir de eso cambian nuestras creencias o van afinándose nuestras creencias. Un ejemplo claro, por ejemplo, es cuando las personas quieren bajar de peso. Regresemos, no sé, hace 15 años y vamos a poder identificar que hay, han habido dietas que nos dicen cómo funcionan las cosas y cómo se hace eso de bajar de peso. Y a los 5 años hay otra que la contradice. ¿Sí? Y pasamos entonces por la época en la que los carbohidratos eran súper malos y era solo carne. Y después pasamos en la que la carne era mala, mejor solo carbohidratos. Y después pasamos y poco a poco nos vamos dando cuenta que las creencias van cambiando. Estas, estas creencias las vamos adquiriendo en la medida en que buscamos información, en la que escuchamos en la radio, en las amigos, en la televisión y las vamos seleccionando a partir de lo que va haciendo clic con nuestra matriz interpretativa. Y la tercera forma de adquirir creencias son aquellas que hemos construido nosotros mismos. ¿Cómo así? Esta última, este último tipo de creencias son aquellas creencias que las hemos incorporado porque son las conclusiones que nosotros mismos hemos sacado acerca de lo que nos pasa. Por ejemplo, han escuchado, por ejemplo, personas que dicen, no, 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 es que cuando yo estoy nervioso o ya quiero que algo me salga bien, mejor me pongo un color rojo, porque es que para mí el rojo me trae buena suerte. ¿Sí? ¿De dónde salió esa creencia? Pues puede ser que su experiencia le dijo que los días que se fijó que tenía rojo le fue bien, pero no quiere decir que realmente eso sea 100% verdad. Las creencias entonces tienen tres puntos de origen, o aquellas que han sido impuestas a nosotros, que nos han dicho que así son las cosas y que nosotros hemos aceptado que como verdaderas, aquellas que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida a través de nuestros estudios, el conocimiento que tenemos eh, lo que hemos ido aprendiendo en nuestro, de nuestro entorno y aquellas que nosotros mismos vamos extrayendo de nuestra experiencia. Otra forma de entender las creencias y poder identificarlas es según el contenido de las creencias. Y vamos a ver, por ejemplo, tres contenidos fácilmente generalizables con las creencias. Existen las creencias de causa, de significado y de origen. Enfoquémonos en las primeras, las creencias de causa. ¿Cómo identificamos una creencia de causa? Hagan este ejercicio. Si se hacen la pregunta, ¿por qué me cuesta? Y no sé, llénenlo con el objetivo que ustedes quieran o con la dificultad que perciban que tienen. ¿Por qué me cuesta bajar de peso? ¿Por qué me cuesta ahorrar? ¿Por qué me cuesta comunicarme con mi pareja? ¿Por qué me cuesta alcanzar mis objetivos? Esa respuesta que se les venga inmediata, como despuésito de la pregunta, va a ser una frase. Y esa frase es la creencia que tenemos que nos está diciendo por qué pasa lo que está pasando. La segunda que es una creencia de significado. Y esta dense cuenta que también es muy común. Las creencias de significado son aquellas creencias que nos explican eh, que, que sí, cómo se entrelaza una cosa con otra, qué significa eso. Por ejemplo, un ejem ¿dónde podemos ver esto fácilmente? Si nosotros estamos hablando con alguien y de repente esta persona toma el teléfono y se pone a verlo, Puede detonar una creencia en nosotros de significado que diga: si está viendo el teléfono es porque está aburrido. ¿Sí? Esa es una creencia. Realmente, lo único que nosotros sabemos es que yo estoy interpretando eso que está pasando con la otra persona dándole un significado a partir de una creencia mía. ¿Qué otra cosa puede ser una creencia de significado? Cuando yo les digo, por ejemplo, eh, que algo acaba de pasar en mi vida y una persona que tiene un significado negativo lo puede significar del lado de bueno algo tendré que estar pagando sí esto significa que yo de plano hice algo malo antes y por eso me está pasando esto ahora ante la misma situación una persona con una creencia positiva puede decir bueno esto me viene como premio por algo que yo estoy haciendo o esto trae consigo la oportunidad de aprender de eso. Si se dan cuenta, no importa el evento, especialmente con nosotros, si estamos enfocándonos en nosotros como personas, lo que importa es qué creencia le estamos asignando a eso que está pasando en nuestro entorno. Y la tercera, que es la de origen, y estas son bien importantes. Las creencias de origen son aquellas que vienen seguidito de decir yo soy. Y una creencia de origen es aquella que me ayuda a identificar con qué creencia me estoy definiendo yo, en mi identidad, en mi ser. Y esto, por ejemplo, sirve mucho cuando tenemos personas que quieren hacer cambios en su vida, pero constantemente se ven como que si estuvieran detenidos por algo, que no logran soltarse para poder avanzar. Es posible que lo que hay ahí sea una, una creencia de origen. Por ejemplo, si les puedo compartir un poco de mi propia experiencia, fue eh, también una lucha personal con temas del peso. Y a lo que yo me di cuenta es que cuando empezaba a bajar de peso, llegaba un punto en el que había como un bloqueo, ya no podía pasar más. Y de repente empezaba a subir un poco. Eventualmente con el trabajo personal que hice, lo que me di cuenta era que cuando llegaba a cierto peso, yo dejaba de reconocerme a mí misma. Ya me miraba muy flaca, yo no soy flaca, ¿sí? Ese yo no soy flaca es una creencia mía. Una creencia que también, nuevamente, no quiere decir que sea verdadera ni que sea falsa pero sí nos podemos dar cuenta el efecto concreto que esas creencias tienen en nuestra vida y en nuestras acciones. Cuando logré dejar ir esa creencia, entonces ya logré pasar un poquito de ese obstáculo y empezar a reconocerme también desde otro lado. Si no soy la gordita, si no soy la faca, bueno, me puedo empezar a construir quién soy yo. Ahora, Hablando de estas creencias, ¿se dan cuenta cómo hay algunas creencias, ya sea de causa, de significado o de origen? Otra forma en la que tenemos para poder diferenciar o clasificar una creencia es en base al efecto que tiene en nosotros. Si hay una creencia como la que yo tenía que decía yo no soy flaca, y que eso me pone un límite y me pone un obstáculo para acercarme a lo que yo quiero alcanzar, eso es una creencia limitadora. Una creencia limitadora es aquella que me va a decir, de aquí para adelante ya no. Eso no se puede hacer, eso no funciona, eso no se puede. ¿Sí? En cambio, una creencia potencializadora va a ser aquella que nos ayude a superar esos obstáculos, que nos diga... Si por aquí no se puede, tiene que haber algún lugar por donde sí. Que nos diga que podemos seguir y que nos dé la certeza de que el cambio que queremos hacer somos capaces de lograrlo. Se dan cuenta que no, define, no depende del contenido que tiene, pero sí de la intención. Si esta creencia lo que quiere es ponernos un límite, marcarnos un poquito nuestra zona cómoda, lo que va a hacer es que nos va a hacer una baranda. Y cuando uso estas palabras, lo uso con la invitación a que entendamos nuevamente que así como lo vimos con las emociones, que no hay emociones buenas y emociones malas, eh, las creencias en sí tampoco son malas ni buenas. Todos necesitamos creencias, tenemos que tener creencias porque es lo que nos ayuda a funcionar. El efecto que tienen en nosotros puede ser que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. O puede ser que nos detenga en el proceso que tenemos. Entonces, en lugar de hacer un juicio acerca de las creencias, podemos evaluar el uso que, tienen, que tenemos de ellas y si nos benefician o no. Y a partir de este análisis, podemos escoger entonces cuáles son aquellas creencias que podemos cambiar y que queremos trabajar. ¿Qué pasa cuando una persona quiere hacer un cambio en las creencias. Lo primero que vamos a encontrar es el mito acerca de las creencias. Y les voy a mencionar tres mitos. El primero es, si yo tengo mucho tiempo de vivir con una creencia, me voy a tomar mucho tiempo para poder cambiarla. Eso no es cierto. Cuando una persona decide trabajar una creencia, hay formas, especialmente a través del coaching, que nos ayudan primero a identificar un... Una creencia que muchas veces está inconsciente. Y segundo, a través de técnicas y ejercicios, se puede entonces cuestionar la veracidad y digamos que restarle un poquito de fuerza para que sea, tal vez si no la podemos quitar, definitivamente sí la podemos actualizar y podemos cambiarla lo necesario para que en lugar de ser un obstáculo, nos ayude y nos abra un camino para alcanzar lo que queremos. El segundo mito. Cambiar las creencias es difícil y doloroso. Y les puedo decir en experiencia personal que no es ni difícil ni doloroso, por lo contrario, es una experiencia liberadora y de mucha satisfacción, porque permite entonces verdaderamente acercarse a lo que uno quiere y encontrar esas nuevas capacidades que tal vez antes la teníamos un poquito de lado debido a nuestras creencias. El tercer, mi, el tercer mito. Si yo quiero cambiar una creencia, primero tengo que saber y conocer muy bien de dónde viene. Y ese es un error que veo constantemente con clientes y con pacientes, que antes de poder ellos emprender ese camino hacia el bienestar, quieren caminar siempre hacia atrás, a buscar de dónde viene, por qué está ahí, qué es... Qué significado tiene esa creencia cuando realmente no es una cuestión necesaria para cambiar las creencias. Lo que es importante es la decisión y el compromiso de atreverse a identificar qué es lo que está pasando conmigo y a tener esa curiosidad, de decir si no es así, ¿de qué otra forma podría ser? Estos tres mitos nos ayudan a ver que a la hora de la hora para cambiar las creencias no es todo camino color de rosa, pero no es imposible. Podemos superar los obstáculos y, como hablábamos, modificar esta, esta matriz interpretativa, este tejido que hicimos. Tomar las creencias y utilizarlas de la forma que nos puedan posibilitar un camino para alcanzar lo que queremos. Muchas gracias por acompañarnos. Y espero que esto les ayude a ponerse un poquito al día si, no es que, si es que no pudieron asistir a alguna sesión o a complementar si es que fueron al, a las sesiones del grupo. Mucho gusto. Chao.